Bueno, pues la medicina regenerativa es una cosa que todavía está en sus inicios, todavía es algo experimental, pero creo que eso puede ser el futuro para conseguir gametos que procedan de las células madre. Bien células madre que puedan venir de órganos como el hígado o la piel, o bien células madre embrionarias. Pero lo que está claro es que eso sería un gran avance. Otro gran avance podría ser el cómo rejuvenecer un ovocito desde el punto de vista biológico. Yo creo que es una línea que no se está actualmente investigando demasiado y creo que sería una cosa fundamental. Como bien sabemos, cada vez buscamos el deseo genésico, lo buscamos más tarde, y lo que es la biología no entiende calendarios. Lo que está claro es que una mujer tiene la regla sobre los 12 años y cuando llega alrededor de los 50 llega la menopausia. Es normal actualmente que pacientes con 40 años busquen ese momento de la gestación y lo que es la vida, la biología reproductiva, el envejecimiento ovárico hace que muchas veces no lo consiguen. Sería importante, por un lado, preservar la fertilidad en estas pacientes, vitrificando ovocitos cuando la paciente es más joven, pero también tendríamos que buscar una solución a aquellas mujeres que tienen más de 38 o 40 años y que estos ovocitos están envejecidos, pues es rejuvenecerlos. Eso sería un gran avance. De hecho, yo creo que ya hay algunos trabajos que orientan en ese sentido de cómo un poco mejorar o rejuvenecer un poco los óvulos, ¿no?